Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario. Sigue respondiendo Elías Santana a las inquietudes de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, como dice el mismo Elías, en este gran condominio que es Venezuela. Vamos con la inquietud ahora, Elías, porque el tiempo apremia. Miguel Falcón, consulta a micondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión en esta cita de todos los días miércoles. Recuerden escribirle a Elías Santana, negra, el correo de micondominio.com, info@micondominio.com. Pónchamelo en pantalla completa, por favor, mi querido Carluchín. Ahí está la inquietud de Miguel Falcón. En un condominio pequeño, ¿a quién corresponde cambiar los bombillos de la vía principal? Y la pregunta es, ¿al condominio o a cada propietario? ¿Qué responde Elías Santana? Miguel, por cualquiera de las vías, todos los copropietarios vamos a terminar pagando esos bombillos si es una calle cerrada, una calle que está bajo nuestro control, que es lo que entiendo, lo que supongo. Ustedes viven en una comunidad cerrada, una comunidad privada. Fíjate, si son los bombillos que están en las calles, las luminarias que todos comparten, es un área común, es una propiedad común. ¿Quién paga esos bombillos? Entre todos. Entre todos los copropietarios. Y si fuese una luminaria que está en tu propiedad, es decir, que beneficia únicamente a tu propiedad, a tu parcela, a tu casa, a tu vivienda, entonces es una responsabilidad tuya, pero vas a tener que pagarlo. Pero los de la calle los vamos a pagar entre todos, pero es responsabilidad de la Junta de Condominio de estar pendiente, de contratar a una persona, mire, hay que cambiar este bombillo, vamos a hacer una compra en este momento, en el mes de febrero, vamos a hacer una compra grande para evitar que la hiperinflación nos golpee. Ese tipo de decisiones las toma entonces la Junta de Condominio. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.